Banda, pues hay un tema muy interesante con todo esto de la emulación. Y es que, a ver, siempre ha habido un tema con la emulación que ahorita resurgió mucho con el hecho de que Steam vende licencias para que pues tengas esos juegos, mas no está vendiendo juegos en sí. Y a ver, ¿por qué digo que resuena mucho? Porque ahora mucha gente se está diciendo si es éticamente correcto que se empiecen a emular los juegos de Nintendo, pues plataformas como Steam, siendo que no son juegos, son licencias. Y a ver, aquí vamos a dejar la brújula moral de un lado, pues para dar ciertos argumentos a por qué la emulación es buena y por qué la emulación es mala. Como primer punto, y esto es en opinión personal, pero quiero saber la suya, es el hecho de estar afectando a estudios desarrolladores, pues que nos traen estos juegos. Y a ver, no estoy hablando de estudios gigantescos como le pasó hace poco a Dragon Ball Sparking Zero, que pues Bandai técnicamente es una empresa multimillonaria, y el hecho de que tiene el juego, sinceramente no les afectó tanto como uno pensaría, porque creo que tiene número de ventas en Steam de primer lugar. Entonces, pues sinceramente, por esa parte no les afectó. Pero hay otros estudios que, sinceramente, con el hecho de que les hubieran pirateado el juego el primer día, pues obviamente hubieran fracasado completamente. Y a ver, les voy a dar un ejemplo de cómo está todo este show. Un ejemplo se los voy a dar con Cuphead. Cuphead es un juego plataformas que es muy famoso, es muy conocido y mucha gente no sabe que es un juego indie. ¿Qué quiere decir un juego indie? Pues que no está detrás un estudio desarrollador gigantesco, como lo pueden ser, no sé, Apex Legends, FIFA, Call of Duty. Güey, el señor de los camotes, cabrón, qué pedo. Pero a ver, regresando al punto, Cuphead pues tiene un estudio indie, o tuvo un estudio indie, y la historia detrás de Cuphead es muy pues muy rara, porque el director como tal de este estudio lo que hizo fue hipotecar su casa, pues para tener dinero, para así empezar a hacer pues todo esto que fue animación, porque ni siquiera fue una animación por computadora, utilizaron elementos en los cuales se animaba a lápiz, a mano, pues, y pues ya de ahí lo digitalizaban, también con la banda sonora. Por si no saben, la banda sonora se hizo con gente real, porque no estamos hablando de que sea música sintética hecha a computadora, no, es gente real que hace la música. Entonces él tuvo que hipotecar su casa, y pues obviamente si le hubieran pirateado Cuphead con la cantidad de ventas que tuvo, pues obviamente hubiera tronado muy cabrón, y ahorita el compa andaría en la calle. Y a ver, ese es el caso de que haya sido un estudio pues desarrollador pequeño, pero siendo así un estudio desarrollador grande, el hecho de que pirateen un juego puede llegarles a afectar en ventas, sí, pero si es una franquicia conocida, como pasó con Silent Hill o con Dragon Ball, pues le reduce las ventas, pero no es caótico, vaya. Entonces, por esa parte, eso es lo malo. Puedes estar pues jodiendo un estudio desarrollador grande, como lo puede ser pequeño, más bien, como lo puede llegar a ser el Cuphead o cualquier otro estudio desarrollador que haya sacado un juego, como Blasphemous, por ejemplo, también, que es estudio algo pequeño. Por otra parte, mucha gente se justifica de que pues la emulación está bien, por el hecho de que muchas veces los juegos que se ofrecen no se saben si van a estar buenos o estar malos. Voy a dar un ejemplo con un videojuego reciente que hubo, que fue Concord. Concord, pues la cultura woke y Sweet Baby, pues lo dejaron caer muy, muy cañón. Y pues hubo mucha gente que se compró ese videojuego y sinceramente no les gustó. Entonces, pues fácilmente puedes ir a pedir tu reembolso, pero mientras tú hayas comprado ese videojuego, pues obviamente tienes que esperar determinado tiempo para que te llegue, si lo preordenas, si te gusta, lo pruebes y lo regreses. Hay gente que lo compró en físico y pues sinceramente ya una vez cerrados los servidores, pues ya no tienen manera de acceder al juego y pues no tienen manera de jugarlo, vaya. Entonces tienen un pisapapeles, pues que les debió de haber salido algo caro. Por consecuente, hay gente que se justifica de esta manera diciendo que primero prueba el juego y si meramente le gusta lo compra legalmente, y si pues no le gusta no lo descarga de manera legal. Y a ver, aquí la justificación, la neta, sí se maman. El hecho de que tú empieces a probar un juego de esta manera, pues es como que no te dan tantas ganas de hacerlo. Puedes probar una demo en
PC o a veces salen en consola también. Entonces siento que ese punto de la emulación no es tan válido. El punto que tal vez se me haría un poquito más válido es que muchos de los videojuegos con los que crecimos y tenemos esa nostalgia, pues ya cerraron servidores o ya no lo encuentras en alguna tienda digital. Por ejemplo, en Call of Duty Modern Warfare 2, que es un juego que tenía jugadores pues en consola y al menos creo que también en PC, ya no tiene servidores activos. Entonces también si tú quieres comprar el juego, pues prácticamente ya no puedes comprarlo. Entonces lo que hace pues mucha gente es emular el videojuego, descargas el archivo, te bajas tu emulador y pues bueno, es un punto más... más rentable para decir que está bien la emulación, pero pues también lleva sus contras, ¿no? En otro caso, por ejemplo, yo sinceramente he emulado PlayStation 1 porque al menos yo no tengo como tal también la puerta a pues emular, a tener un PlayStation 1. Tengo mi PlayStation 1, pero el hecho de conectarlo, que las pantallas ya no son análogas, ya son puro HDMI, entonces también te da como que el impulso, ese pequeño empujón a querer emularlo. Yo lo he emulado y he jugado juegos que llevaba añísimos sin poder jugar en PlayStation 1, y ese es creo que otro punto. Hay juegos en internet con la emulación que tú puedes llegar a encontrar que tal vez te pudiste haber pasado años y meses buscándolo y pues realmente jamás llegó a tus manos. Hay muchos videojuegos japoneses que jamás llegaron de este lado del charco y pues mucha gente se quedó pensando. Lo veías por ejemplo en programas como Cybernet, que veías juegos que jamás llegaron a tu consola porque solo se vendían en algún lado, o juegos que veías no sé en Nintendo Manía y pues nunca lo llegaste a tener. Entonces ya creces, emulas PlayStation y pues dices, puedo por fin probar el videojuego que tanto había querido. Entonces también ese es un punto algo válido, la nostalgia, creo que sí. Pero a ver, el punto definitivo es que siempre que tú emules o descargues un juego pirata que no sea oficial, vas a tener el problema de que no te va a dar la seguridad de que al menos te hackeen o te hagan algo malo. Y es que a veces dirás, nada exenta que juegos descargados de plataformas oficiales como Steam, Xbox, etcétera, tengan algo malo, algún ransomware, algún virus, por así decirlo, que llegue a afectar tu PC. No estamos exentos, pero las probabilidades son más altas si tú lo descargas de páginas pues no legales, vaya. Por ejemplo, el Amigos es una plataforma para que tú empieces a descargar juegos gratis prácticamente, y de ahí se descargan muchos que actualmente están en tendencia en cuanto a videojuegos. Y pues bueno, corres ese riesgo, te hackean, te meten algún virus, se chingan tu tarjeta gráfica. Hay casos para los que dicen, es que eso no es posible, nunca pasa. No, sí hay casos y hay gente que ya expuso esos casos. Y pues obviamente no es nada bonito saber que ya tienes un virus, y un virus que posiblemente ya te afecte tus discos duros, ya te afecte tu tarjeta gráfica y tengas que estar pues técnicamente borrando desde ceros y empezar otra vez. Entonces el hecho de que tú descargues de pues una página no oficial, o al menos una página que no te está dando la certeza de que tu probabilidad va a ser menor de un hackeo, pero pues bueno, es muy muy raro, ¿saben? O sea, sí estamos seguros en un 99% de que no te va a dar algún virus, pero bueno, esa probabilidad es más baja si lo descargas de alguna página pirata. Entonces, el tema de la emulación, sinceramente, a mi perspectiva, pues es válido. En algunos casos estoy un 50-50. Obviamente, si tienes una consola, debes de tener para los juegos, debes de tener para el servicio online. Si tienes una PC con una tarjeta gráfica 4090, 4070, debes de tener para los juegos. O sea, y esto solo es en el ámbito de los videojuegos. Hay gente, y he conocido gente, que tiene una PC de 40 mil pesos y todo lo tiene craqueado. Literal, usa Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Lightroom, todo eso. Programas que son de paga, los tiene meramente craqueados. Y o sea, es como, a ver, wey, también usa un poco de lógica. No vas a arriesgar una PC de 40 mil pesos por el simple hecho de que tú quieras craquear un programa que no quieres pagar, no sé, 200 pesos. Entonces también, pues es muy raro esto de la emulación.
Al menos, pues en el mundo de los videojuegos es muy raro. Hay ciertas cosas que sí puedes hacer con la emulación, hay ciertas cosas que no. Y pues hay cosas que sí validan el hecho de que tú también estés haciendo algo con la emulación. Pero bueno, yo quiero saber tu opinión. Quiero saber si tú, persona que estás viendo este video, emulas, has sabido emular, has emulado en algún momento. Y estamos hablando en el ámbito de los videojuegos, no estamos hablando de que se estén craqueando otras cosillas. No. En el mundo de los videojuegos, tú estás a favor, estás en contra, tienes un 50-50 sobre la emulación. Quiero conocer tu opinión, quiero saber qué piensas. Entonces, déjamelo acá abajito en la cajita de comentarios. Muchas gracias a toda la gente que está dando apoyo a estos videos. Estos videos ya son un poquito más largos. Vamos a subir más contenido, pero pues bueno, de momento esto es lo que hay. Entonces, chicos, nos vemos despuesito. Cuídense mucho. Adiós.